no time. No space, no light. Nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no light. Nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no light. Nothing around us. Nothing around us.
Bienvenidos al décimo encuentro de saberes. El día de hoy para mí es un placer presentar a la doctora Indira Berrío. Ella nos acompaña el día de hoy, es médico internista, es infectóloga y micóloga, trabaja en el Hospital General de Medellín y agradecemos también al laboratorio Pfizer por prestárnosla, por acompañarnos con la doctora. Y entre más que vamos a ver el día de hoy es infecciones fúngicas invasivas. Bueno, nos vamos a dejar entonces con ella para abordar el tema del día de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros vía streaming y les recordamos por favor que diligencien en el link su asistencia virtual para que no se queden sin esta socialización. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Gracias, no, y gracias bueno, por... Importante también decirles que ella es como nuestra casa. Digamos, después la gran bienvenida y que por favor hagan todas las preguntas que consideren necesarias, que para eso es la sesión del día de hoy. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su institución. Antes de empezar, quisiera saber quién es mi auditorio, algunas caras conocidas veo por aquí, para saber cómo voy a enfocar la charla. Es una presentación muy sencilla, porque es para todos los niveles. Pero la intención es una presentación sencilla y corta para que me puedan hacer preguntas y discutamos alguno de los casos de infecciones fúngicas que hayan tenido, que eso deja como un mayor aprendizaje. Entonces, quisiera saber el cargo que desempeñan en la institución como para saber cómo enfocar la charla en el transcurso de la presentación. Enfermera auditora. Enfermera auditora, muy bien. La señorita. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Diego Portillas, bacteriólogo, encargado del área de microbiología. Sí, me encanta que esté el bacteriólogo. Y Andrés Márquez, médico. ¿Doctor? ¿Usted? Es viejo conocido. Es de guerra, médico conocido. Muy bien. Morimos de 36. El doctor Juan. Y a usted no lo conozco. El infectólogo. Bueno, como les dije, la presentación va a ser un poco simple. Primero la diapositiva de conflicto de intereses, porque es obligación, como para que vean que como me trajo Pfizer, no vengo a hacerle publicidad a su producto, porque yo hablo con la evidencia para todos. Siempre empiezo con esta diapositiva que me la facilitó la doctora Ángela Restrepo alguna vez y yo le hice algunas modificaciones. Esta diapositiva muestra cómo el doctor Robin en 1853 decía candidiasis invasora es la enfermedad del enfermo. Pues yo no soy el doctor Robin, pero hice una modificación. Y yo les coloco, no, las infecciones fúngicas son las enfermedades del enfermo. O sea, es muy raro que usted tenga una infección fúngica invasiva cuando tiene completamente normal su sistema inmune. ¿Cuál es el mejor drogo más eficaz? Es la cantidad y calidad de células de inmunidad innata y adaptativa. Cuando algo hace que falle mi inmunidad, debo obligatoriamente incluir dentro de mi algoritmo diagnóstico las infecciones fúngicas invasivas. Porque es fácil que todos pensamos en bacterias y si no responde al antibiótico que coloqué, pensar en que es una bacteria resistente. Y por último, estoy pensando en la infección fúngica invasiva.
En UCI, ya como hace tanto tiempo se viene trabajando en Cándida, ya los intensivistas sí piensan mucho en Cándida, pero aún así piensan casi siempre después del tercer día que sigue con fiebre y no coloco el antibiótico. Entonces ya vamos a ver los factores de riesgo relacionados a eso. ¿Qué es el mejor tratamiento disponible? Coloqué la palabra disponible porque lamentablemente toda la batería de antifúngicos que existe en el mundo no la tenemos en Colombia, o la tenemos, y las señoritas que están allá que son de auditoría saben que tenemos a veces las dificultades para la prescripción. Entonces lo que quiero es que hoy hagamos un ejercicio al final de la presentación de que si tengo esto, ¿qué le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cuántos días le doy? Porque tengo que usar lo que hay. O sea, tratar con lo que hay, aunque no sea lo más top de la evidencia. La intención es llegar ahí a lo que tiene mayor evidencia, pero si no, tengo que manejar al paciente con lo que tengo a la mano. ¿Qué vamos a repasar rápidamente? No se asusten que solo son 16 diapositivas. Cuando ven cuatro títulos. Cándida, que no puede faltar porque está en múltiples escenarios. Aspergillus, que ya le voy a mostrar que está en un escenario más allá de pacientes hematológicos, que es donde siempre pensamos. Criptococo, histoplasmosis, que principalmente la vamos a ver en pacientes con VIH. Sí, exactamente. Entonces, infecciones por cándida. Infecciones por cándida, desde infecciones focales hasta infecciones sistémicas, que eso es lo que nos vamos a concentrar hoy. Cándida vive, algunas especies viven en el cuerpo humano. Entonces es muy fácil que cuando se rompa esa inmunidad, que yo les dije que se debe romper para que haga la infección invasiva, esa cándida que vive en el cuerpo humano empieza a invadir y a generar problemas. ¿Cándida vive dónde? En la vagina de todas las mujeres. La mujer que no ha tenido cándida es mentirosa. ¿Sí? En el tubo digestivo de casi todas las personas. O sea, ahí vive cándida albicans. En la piel vive cándida para cirrosis. Entonces, cándida diabrata, muy común en orina de los pacientes diabéticos. O sea, hay muchas especies que ya sabemos que colonizan. Viven ahí sin hacer problema. Y cuando yo hago algo que rompa la inmunidad, es invadir. Entonces, nos vamos a concentrar en la invasión. Entonces, ¿qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de presentar infección fúngica invasiva? Inmunosuprimidos. Me voy a colocar acá por el tema de esa cámara que no me acostumbro. Aquí ya me dice que la cámara. Inmunosuprimidos, con enfermedades hematológicas, que hay mayor riesgo de infecciones por filamentosas, pero igual tengo riesgo de infecciones por cándida. Trasplantados, que ustedes no tienen, pero hay que tenerlo en cuenta porque a veces llega el servicio de urgencias el paciente que fue trasplantado en otra institución, y aquellos en tratamiento con quimioterapia. Factores de riesgo no relacionados a enfermedades oncomatológicas, igual. Pacientes en cuidados intensivos, con todos los dispositivos que le encantan a los intensivistas, como catéteres, líneas, todo eso. Nutrición parenteral. Antibiótico terapia de amplio espectro, que no hay una unidad de cuidados intensivos en esta ciudad, por lo menos, donde no coloquen combo 1, me lo peguen bajo. Chao. A los 3 días ya yo he hecho presión selectiva y empieza esa cándida a generar problemas. Porque la bacteria que está conteniendo la cándida no la controla y empieza a salir. Entonces, ¿cierto, doctor Fonseca? Combo 1 es común y además es PBS, entonces no se lo glosan las señoritas de allá, entonces eso es lo primero que ponemos, mero pene en bajo. Entonces, cuando están en estado crítico, insuficiencia renal aguda y crónica, sobre todo pacientes que ya están en hemodiálisis. Recuerden que todos los pacientes que están en hemodiálisis tienen factores de riesgo para todas las infecciones por los patógenos que nos preocupan. Tienen riesgo para estafilomicosis no resistente. Tienen riesgo para BLE, para KPC. Y ahora les digo, tienen riesgo también para cándida de algunos filamentosos. Pero deben incluir en el algoritmo diagnóstico de los pacientes hemodiálisis con fiebre las infecciones fúngicas, aunque sea para descartarlas. Cirugía previa, principalmente abdomen superior y perforaciones a cualquier nivel del aparato gastrointestinal. Entonces, existen infecciones locales que también requieren tratamiento, como los pacientes con VIH o neutropénicos, como la esofagitis y la candidiasis orofaríngea, ¿sí? Aunque no está clasificada como infección fúngica invasiva, si usted no maneja esa infección, va a tener complicaciones mayores. Entonces, se requiere manejar, y aquí me detengo porque son 14 días, con fluconazol, con equinocandina, con lo que le corresponda, porque si es sensible a fluco, le da fluco. 14 días, o sea, ¿por qué? Porque he visto que le dan 7 a 10 días.
candidiasis y oropharyngea, y esofágica son 14 días. Si usted no tiene para hacerle la endoscopia digestiva y cree que tiene esofágica, ahí le va a cubrir. Pues por eso trabajamos con lo que hay, pero siempre pensar y dar el tiempo óptimo. Esta candidiasis mucocutánea crónica sí requiere una alteración inmune mayor, eso es muy poco frecuente. Yo solo he visto un caso en Argentina. Y en candidiasis invasiva, aquí me voy a detener por recomendación de su infectólogo, que es un poco cercano a mí, como saben. Él me decía, muy importante resaltar el tema de la infección urinaria. ¿Por qué? Porque en el tracto urinario es muy frecuente la candiduria. Pero igual que en bacterias, si yo tengo candida en orina, si no tengo síntomas, ¿qué hago? Nada. No hay indicación de manejo si no voy a manipular la vía urinaria. Si el paciente tiene síntomas que usted pueda atribuir a la candida, va a manejar, y cuántos días va a manejar también, de 10 a 14 días. Para infecciones urinarias damos esquemas acortados en bacterias, 5 a 7 días, pero en candida son tratamientos más largos. Y aquí me voy a detener también por recomendación de su infectólogo. Me dice, recuerda qué medicamentos funcionan y qué no. Porque más adelante vamos a ver que la droga de elección para candidemia es equinocandina. Pero la concentración de equinocandinas a nivel renal no es buena. Entonces, si yo tengo infección urinaria, no es equinocandina el medicamento de elección. Hay un escenario muy particular que lo he aprendido de los intensivistas, que me dicen, ah, no, pero es que está orinando la cándida que tiene en la sangre. Cuando esa cándida está en la orina, es el reflejo de una candidemia, ahí el tratamiento de elección, si es equinocandina, porque usted lo que va a controlar es la candidemia. Pero cuando es una infección urinaria como tal, tiene que darles azoles o amfotericina o 5-fluocitocina, no equinocandinas. Equinocandina tiene evidencia, pero muy baja, y por eso la incluimos en el consenso, pero yo prefiero que no se use en ese escenario. Y en endocarditis, importante que hay que dar dosis elevadas de equinocandina, preferiblemente, pero igual he tenido éxito con dosis habituales, y eso lo he discutido mucho con el doctor Ostrowski, que ustedes saben que tiene mucha experiencia en el manejo de candida, y él tampoco da dosis dobles, sino dosis habituales de equinocandina, pero es amfotericina una buena opción para endocarditis. Por eso ahí entra amfotericina, no en candidemia, solo si tienen infección refractaria. Neumonía es supremamente rara. Casi todos los aislamientos que hay están relacionados a la colonización. Entonces, cuando el bacteriólogo les diga, ay, doctor, lo que le salió en el aspirado traqueal, que a los intensivistas les encanta hacer aspirado traqueal para orientarse, es una cándida. Esa cándida va a funcionar como factor de riesgo de colonización. Yo no voy a pensar que es una neumonía, pero sí me da un dato importante a la hora de decidir por el score de riesgo que ya vamos a ver si le voy a dar manejo o no. Entonces, para eso me sirve tener el aislamiento de cándida ahí en el aspirado traqueal. En infecciones osteoarticulares es muy importante resaltar el tiempo de tratamiento. También para osteomielitis el tiempo se prolonga. Los internistas que siguen a sus pacientes con el ortopedista, 6 meses es el tratamiento. Mire que nosotros damos 42 días para las bacterias y son 6 meses para poder controlar una infección fúngica osteoarticular por cándida y por casi todos los hongos. O sea, el tratamiento va a ser largo. O sea, que cuando usted ve un antifúngico ordenado 6 meses, no me le digan nada a los muchachos que eso es correcto, ¿sí? Y la remoción quirúrgica. Los factores de riesgo siempre los repasamos, esto sobre todo para los médicos que trabajan en unidades de cuidados intensivos, porque tenemos que la jefe me desconfiguró la charla, a ver, que el tiempo de internación es muy importante. Entre mayor tiempo tengo en terapia intensiva, mayor riesgo tengo de tener candidiasis invasiva. Y los procedimientos invasivos que utilizan en cuidados intensivos para salvar la vida al paciente le controlan una cosa, pero le aumentan el riesgo de cándida. Entonces, todo lo de catéteres intravasculares, ventilación mecánica, pues hemodiálisis que habíamos hablado, nutrición parenteral, cirugías. Entonces, aquí, doctor, usted que está en sala general y los que están viéndome por allá, porque no sé quién es el auditorio, no es una enfermedad limitada a la UCI. ¿Qué dice aquí? Cirugía. ¿Cuántos pacientes de cirugía general con cirugías abdominales tienen usted en sala general? Muchos. ¿Cuántos de esos pacientes tienen hemodiálisis? Muchos. ¿Cuántos de esos pacientes tienen nutrición parenteral? Algunos, ¿cierto?
y algunos tienen además algún otro factor que esté condicionando inmunosupresión. Entonces, no es una enfermedad de la UCI. O sea, en sala general, también en esos pacientes que tienen factores de riesgo claros, como cirugías, esos que tienen abdomen bloqueado, no sé cuántas cirugías abdominales, los tienen en nutrición parenteral y tienen fiebre, usted debe incluir dentro de su algoritmo diagnóstico, cambia. Y en algunos escenarios lo tienen que cubrir, aún sin tener el aislamiento, porque aquí que tenemos el bacteriólogo, él dirá que la sensibilidad del cultivo es muy baja. Yo con cultivo solo diagnostico el 50% de los casos en sangre. Pero el líquido peritoneal, la sensibilidad es mayor. Pues siempre pensar y hablar con el doctor si no está viendo levaduras para que le identifique la levadura. Y no solo que la identifique, sino que le dé sensibilidad, porque tenemos más resistencia a las cándidas de abdomen que las de sangre. Entonces, fluconazol, ahí entra, les digo, no va, hasta que usted no sepa si es sensible. Existe algo que se llama los índices de predicción, por lo que ya hablamos. El hemocultivo tiene una sensibilidad muy baja, de casi a casi solo puede tener 50 confirmados por hemocultivo. Entonces, el tratamiento se debe dar con base en los factores de riesgo. Y esto, esto no se ve muy bien. Hay muchos índices de predicción, que está el índice de colonización de Pipette, que es el que tiene buena sensibilidad, el modificado. Este me lo amplió, muy bien. El índice modificado, no, necesito las sensibilidades. Tiene 100%, pero aquí tenemos una limitante. En alguna institución que yo fui en el interior del país me decían, nosotros hacemos índice de colonización. ¿Y qué muestras utilizan? ¿Cómo se hace el índice de colonización, muchachos? Se toma varios lugares donde yo creo que puedo tener cándida, y si la mitad de esos lugares son positivos para la misma especie de cándida, yo tengo un índice de colonización positivo porque da más de 0.5. La sensibilidad del 100 y la especificidad del 100. Pero no tenemos la capacidad instalada para hacer esto. ¿Qué pasa? Que en esa institución que EPSIS, que les digo, me decían, no, nosotros hacemos KOH. Yo sí, qué belleza. Si hablamos al principio que tenemos cándida, la vagina, ¿dónde va a estar? En la ingle. Entonces ahí le da positiva levadura y puede ser cándida albicans. En el pliegue acá puede tener cándida para psilosis. Un KOH le da positiva levadura y puede ser para psilosis. Lo mismo en el aspirado puede tener otra especie. Entonces el índice de colonización es claro, es la misma especie. Entonces si no voy a hacer cultivo para hacer el índice de colonización o pruebas moleculares como hacen en los países del primer mundo, no sirve. Es muy sensible pero muy difícil de hacer. Entonces a nosotros ¿qué nos queda? El candida score. El candida score, el índice de Ostrowski, pues yo quiero mucho al doctor Ostrowski, pero es un poco complejo. Entonces no es un índice que yo recomiendo mucho. Pero el candida score tiene una buena sensibilidad y una especificidad no tan alta, pero ayuda a tiene como un buen valor predictivo positivo. O sea, tiene alta capacidad de permitirnos cubrir todos sus pacientes con riesgo de candidiasis invasiva. Y lo que tiene son estas variables. Colonización multifocal, que ahí no tiene en cuenta la especie, cirugía, nutrición parenteral y sepsis grave. Este se limita casi por eso a cuidados intensivos. Si yo tengo más de 3 puntos, debo cubrir la cándida, ¿sí? Es este el cándida score. Si yo tengo 3 puntos, con eso debo cubrir cándida empíricamente. ¿Cuáles son los sitios que habitualmente buscamos de colonización? Aspirado traqueal, hisopado rectal, orina, piel, aspirado gástrico y sangre. Esto lo hacemos principalmente en los niños. Para el manejo, para el diagnóstico, entonces, ¿qué dijimos? Que es el hemocultivo. No tengo diapositiva de diagnóstico. El doctor tiene un buen método automatizado aquí para hacer hemocultivos de bacterias y ese método, el consenso lo validó para el diagnóstico de cándida. O sea, no están obligados a tener microlítico, medios especializados para hongos para hacer diagnóstico de candidemia. Sí aumenta la sensibilidad, pero con el que usted tiene les puede dar diagnóstico en ese 50% esperado. O sea, que si él le dice que no hay cándida, en teoría hay un 50% de probabilidad de que no haya cándida. El consenso fue claro en cuanto al tratamiento. Aquí la jefe me desconfiguró esto, perdonen. Paciente no neutropénico, ¿cuál es el tratamiento de elección que yo les decía? Equinocandinas. Caspofungina, anidulafungina, micafungina. Con recomendación fuerte. Todas las guías internacionales dicen que es equinocandina.
Pues nosotros en el consenso, como es con base en la evidencia, que decidimos que quinocandinas, porque la evidencia nos está diciendo que es quinocandina, no fluconazol. Y aquí me detengo, porque hay un escenario para fluconazol que es en pacientes que no está críticamente enfermo. ¿Sí? Pero tengo que saber que es sensible a fluconazol. Y esa es la limitante que tenemos. Si yo no sé que es una cándida sensible a fluconazol, yo no le puedo poner el fluconazol al paciente por más estable que esté. O sea que el escenario es, en todos los escenarios, si no tengo aislamiento, es equinocandina. O sea, yo tengo un estudio que muestra que aquí no tenemos mutaciones FKS unidos, tomé todas las muestras que tenía germen y no hay mutaciones que daban resistencia a equinocandina. Solo hay dos casos aislados en el Pablo Tobón. Entonces, usted le va a dar equinocandina y por resistencia no va a fallar. Mientras que para fluco, si tenemos reportado ya, porque lo hicimos, resistencia hasta el 40% en cándida para cirrosis a fluconazol. Entonces, imagina que usted le ponga fluco a un paciente que tiene cándida para cirrosis, se va a morir con tratamiento porque está equivocado. Entonces, siempre que sea empírico, es equinocandina. Fluconazol solo en pacientes que no es neutropénico y que no esté en condición crítica, pero con el aislamiento. En paciente neutropénico, igual. En conclusión, neutropénico o no neutropénico, tratamiento de elección equinocandina. Y hay una diferencia farmacológica clara. Las equinocandinas son fungicidas, el fluconazol es fungistático. Pues siempre que tenemos un medicamento fungicida, el control del inóculo va a ser mayor y la probabilidad de controlar la infección y que el paciente viva va a ser mayor. Entonces, es equinocandina. ¿Cuál va a usar? La que usted quiera. O sea, él no quiere que yo diga carnívora fungible, la que usted quiera. O sea, hay unas diferencias claras en las equinocandinas. Esto sí necesito que me lo amplíe, jefe. Hay una diferencia clara. Esta tabla la ponen en el consenso que está libre. O sea, ustedes cuando tengan duda, entra al consenso que está en formato preguntas y respuestas y lo pueden ver en Google. Eso está infectivo. Gratis. Entonces, esta tabla es espectacular porque muestra cómo se administra el producto, cómo es la distribución, el metabolismo, la eliminación y el ajuste. Entonces, para cada quinocandina está y para los otros medicamentos también está. Entonces, déjenmelo ahí. Entonces, dice claramente, caspofungina solo se administra IV, no concentración en el sistema nervioso central, metabolismo hepático, anidulafungina, degradación química espontánea. Entonces, aquí hay una diferencia clara en cuanto a necesidad de qué, de ajuste si yo tengo el paciente con falla hepática. O sea, si yo tengo el paciente con falla hepática, anidulafungina no requiere ajuste de dosis, pero mi caspofungina sí requiere ajuste de dosis. Entonces, en ese escenario yo sí prefiero usar anidulafungina. Aquí dice eliminación renal, pero metabolitos inactivos. Por eso les decía, en orina no me usen equinocandinas. Y la mica, la por favor. La micafungina, lamentablemente la estaban como sacando del país porque no se vendió, pero era una alternativa también segura, pero tenía las mismas limitaciones. O sea que a nivel renal no funcionaba y que el metabolismo hepático. O sea que bajo ese escenario, cuando yo tengo disfunción hepática, lo que tengo que usar es anidulafungina, doctor, que esa no puede ser. Entonces, cuando se la justifiquen porque tiene disfunción hepática, ahí no tiene que estar molestando a los doctores por la prescripción. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cambia? Porque lo hice muy corto. ¿Sobre el descalonamiento? ¿Cuándo pasas del casco? Ah, bueno, listo. El descalonamiento. Bueno, el doctor me pregunta cuándo hacer descalonamiento. Él me dijo que dijera eso, me olvidé. El descalonamiento en antibióticos se hace entre 48 y 72 horas para disminuir la presión de selección de resistencia, ¿cierto? En antifúngicos se da a fluconazol al día 5 o 7, no al día 3. Y eso es claramente porque uno es fungicida, el otro es fungistático y la capacidad de controlar la infección y mostró mayor sobrevida los pacientes que se cambió en ese escenario. El tiempo de tratamiento son 14 días. Entonces, al día 5 o 7, si el doctor del laboratorio me dice es una cándida sensible a fluco, viene del fluco. Porque el fluco sí se concentra en todos los lugares del cuerpo. ¿Sí? Y lo puedo dar oral, además. Si el paciente tiene vía oral, lo puedo dar oral. Y esos 14 días de tratamiento, ¿cómo se cuentan? Cuando tenemos el cultivo positivo de entrada,
son 14 días después del cultivo de control negativo. O sea que a veces el tratamiento no son 14, doctora, son 17, para que vaya teniendo en cuenta ahí para su auditoría. Entonces son cultivo positivo, hemocultivo de control 48 horas, cultivo negativo a partir de esas 48 horas dentro de los 14 días. Bajo ese escenario duraría un tratamiento 16, 17 días según cuando se tome el cultivo de control. Con cultivo negativo, como ya negativo, son 14 días. ¿Sí? ¿También en qué escenario hace el fondo de ojo? El fondo de ojo en todas las candidemias, sobre todo cuando hay candidemia persistente. El fondo de ojo se tiene que hacer cuando ya tengo el hemocultivo negativo. Porque si yo lo hago de entrada, digo, el fondo de ojo es normal, no tiene siembras oculares, se sigue con la candidemia, en cualquier momento puede hacer la siembra ocular, ¿cierto? Y hay unos escenarios donde se necesita, además de antifúngico, tratamiento quirúrgico. Pero es muy importante estar haciendo fondo de ojo aunque no seamos expertos. O si tenemos un oftalmólogo, utilizar el recurso de oftalmología. Muy buena pregunta, Miguel. Porque hay equinocandinas, tampoco se concentra muy bien en el ojo. Entonces nos toca, si hay compromiso ocular, hacer algún cambio en el tratamiento a una sol que se concentre o a fotericina. Ahorita hablamos de la inmunocicolización. ¿Se puede usar en ese condición? No, era lo que les decía en ese escenario. O sea, si me dice levadura en la axila y levadura en la ingle, puede ser acá Candida albicans y en la axila paraxilopsis. ¿Tiene colonización también? Ah, no, pero en la colonización sí, te dice tiene levadura. Así no sea la misma. Lo ideal es que sea la misma. Correcto, para Candida es pero para el índice de Peters tiene que ser cultivo. Sí, o PCR o lo que usted tenga, porque tiene que saber. Para el cambio de score también es preferible tener la especie, porque hay mayor probabilidad cuando es la misma. Pero si usted sabe que tiene en el aspirado una cambia en la orina, entonces yo, así no sea la misma, el paciente está colonizado, tiene riesgo. Además, lo que más le suma es sepsis grave. O sea, ustedes tienen ahí dos puntos nada más con eso. La sensibilidad del flujo de la cambia en el índice. Al último análisis que hicimos con Jorge, que lo presentamos en un focus, teníamos a Candida, hicimos 10 años, y en el último año 100% de sensibilidad a Candida albicans a fluconazol, 100% en tropicalis, que era la segunda, y 40% de resistencia en paraxilopsis. Pero está confinada a 6 instituciones, o sea, era un tema como de un contexto como de brote que he querido estudiar, pero no he podido hacer los contactos, porque está asumido eso de que paraxilopsis puede ser clonal y hacer brotes, no tanto albicans. Entonces, para albicans, la probabilidad de que sea sensible es 100% a 2017 que teníamos el análisis, sino que no hemos terminado el nuevo, lo vamos a presentar justo en un focus, pero es muy sensible la ALCA, muy sensible la tropicalis. Pero para psilopsis es la que a nivel país tiene problema, porque de hecho yo hice un análisis con todas las redes hace 2015, ya hace un tiempo, Germen, Grego, Renova y CBI, y analicé todo el país y teníamos hasta 30% de resistencia ya para psilopsis en algunos departamentos. Entonces, para mi concepto es para psilopsis la que realmente nos está generando mayor problema en cuanto a resistencia, teniendo en cuenta carga fúngica global. Pero albicans es muy sensible, pero tiene que validar con el doctor que sea sensible. Igual si usted tiene la tarjeta de sensibilidad en el Vitex. Entonces, todo lo que sea sangre, hágale pruebas de sensibilidad. Y todo lo que sea orina, porque mire la dificultad que hay en el tratamiento de las otras, pues hay que no cambiar. Que ya lo haga como sistemático, debería ser, ¿cierto? Entonces, en aspergillus, ¿ustedes tienen pacientes en quimio? No. Bueno, aspergillus es de las infecciones por hongo filamentoso la más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Ahí la tenemos clara. Paciente de trasplante de aspergillus, paciente en quimioterapia, más leucemia, mieloide aguda, aspergillus. Pero quiero que vean dentro de los factores de riesgo que hay otros escenarios. No porque ustedes no sean una clínica oncomatológica, no quiere decir que no hayan pacientes con aspergilosis. ¿Por qué? Miren lo que les resalté acá. EPOC. Y lo puse en negrilla. Porque cada vez en terapia intensiva se ha visto como que no hay una explicación clara de la alteración inmunitaria que favorece cambia. También estamos viendo casos de pacientes que pasan de ser colonizados respiratorios a tener aspergilosis invasiva. Pero los pacientes con EPOC se mantienen colonizados. O sea, aspergillus es un hongo ambiental y uno se respira la espora y se instaló. El paciente con EPOC que tiene moco.
Eso es como un caldo de cultivo enriquecido para los hongos. Entonces, esos pacientes, ustedes que los ven en urgencias, llegan una vez a tener descompensación del EPOC, de doxiciclina, no sé qué, clarithromicina, el inhalador, los tres que están en el pulso, le doy y se fue, mejor vino, le doy más esteroides, vuelvo y le doy inhalador, le doy otro ciclo antibiótico porque el anterior me falló tres veces, bien. Y no son capaces de pensar en urgencias que el paciente con EPOC puede tener una aspergilosis invasiva. Pues cuando el paciente consulta más de una vez en un corto periodo de tiempo y tiene un factor de riesgo como ser constructor o tener alguna remodelación cerca, o algo que el ambiente usted le va a pensar que tiene la aspergilosis, puede tener la aspergilosis invasiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan a morirse. Porque nosotros pensamos tarde en aspergilosis. Y me incluyo porque recién que soy micóloga, ¿qué pienso en eso? Yo antes tampoco pensaba. Pero es muy frecuente aspergilosis en los pacientes con EPOC. ¿De quién es la culpa? De nosotros. Por no pensar en eso en urgencias. Un paciente que consulta más de una vez y no se justifica bacterias, tiene que pensar también en aspergilosis invasiva. Hacer sus exámenes, hacer una muestra de esputo. ¿Usted tiene saburo o algo? Un cultivo de esputo. Paciente colonizado que tiene exacerbaciones frecuentes. El paciente que tiene. Cuando el paciente consulta más de una vez y tiene varios ciclos de antibióticos que no funcionan y tiene cambios radiológicos, que ya vamos a ver, por eso estaba adelantando, que te demuestren invasión, este es un escenario grave, pero hay otros escenarios donde tú ves los nódulos y ves cambios que si bien puede ser neumonía bacteriana, también te puedan estar orientando a una infección fúngica invasiva, tú tienes que pensar en aspergillosis. No hay, dame un segundo para terminar la idea, por favor. No hay, el problema cuál es, que como el aspergillus está colonizando, si usted hace un galactomanán en el bal, usted lo que le va a decir al galactomanán es, tiene aspergillus, ¿sí? Si lo hace en sangre, sí dice, tengo enfermedad invasiva. El problema es que no está avalado el galactomanán en sangre para diagnóstico en EPOC, solo en pacientes neutropénicos. O sea, nosotros lo usamos y de hecho Miguel ha tenido un par de pacientes y yo he tenido como tres que me han dado galactomanán positivo. ¿Y por qué da positivo? El galactomanán que es el componente estructural de la pared del aspergillus. Entonces, cuando el aspergillus hace la angioinvasión que está penetrando, el sistema vascular se rompe y libera el galactomanán y eso es lo que yo mido en la sangre. Cuando es el así es que yo utilizando el doctor rompe las aspergillus que le llevo de la muestra y libera galactomanal. Entonces, en el lavado bronquialveolar, cuando el doctor me dice es positivo, me está diciendo tiene aspergillus, pero no infección invasiva. Pero en la sangre sí es infección invasiva porque es el producto de la ruptura de la pared de las aspergillus cuando invade. No es válido, no está avalado todavía, pero nosotros igual lo usamos. Y de hecho, los cambios radiológicos son los que más nos hacen pensar, Miguel. O sea, no es la neumonía normal, no son los cambios solo bronquíticos o lo que tenía el paciente de base de EPOC. Y ya tuve que han tenido más de un ciclo de antibióticos. Es un poco más complicado, donde tú no ves realmente el cambio grande, sino por ejemplo ves nódulos. Pero por ejemplo, en la aspergilosis pulmonar alérgica uno puede tener nódulos. Pero más chiquito. O sea, cuando ya estás en un escenario de aspergilosis invasiva, ya las manifestaciones son mayores. Sí. O sea, en sangre 0.5 y en el VAL es 1. O sea, por eso hay que tener en cuenta porque el doctor le... No, está en 1 hasta ahora. Y estamos construyendo el consenso. En noviembre te doy un dato a ver si vamos a decidir otra cosa. Pero hasta el momento es... Uno, que él lo va a reportar 0.5 porque el inserto dice 0.5, pero ustedes como clínicos tienen que saber que en VAL 0.5 no es positivo. Es uno, como para definir el inicio del antitrópico, que ahí es el manejo de aspergilosis invasiva normal, voriconazol y sabuconazol que va a venir, ustedes le deben colocar el tratamiento a la dosis igual que en el paciente oncomatológico. Puede ser corto. Porque lo que veíamos con el doctor Nucci del doctor en Brasil es que los esquemas pueden ir desde 15 días hasta 3 meses quedamos en el paciente oncológico. O sea, en EPOC, como es un tema de agudización, invasión, pero el paciente tiene algo de inmunidad, a pesar de un daño local, el tratamiento puede ser más corto. Ahí el voriconazol va a ser, puede ser un mes. O sea, nosotros ya hemos discutido eso, yo no me siento cómoda dando 15 días. Prefiero dar por lo menos un mes.
Todo va a depender de la evolución clínica del paciente. No tiene que irse a los 3 meses que habitualmente damos en el paciente oncomatológico. A mí el escenario del paciente con oncología fue más fácil, pero el paciente con desafortunadamente lo que yo he visto es que piden galactomana, el galactomana antes da positivo e impiden inmediatamente aspergilosis invasiva y le dan tratamiento, incluso prolongado. La duda entonces es, ¿galactomana en el TNFO no es útil? Sí es útil, pero no está validado. O sea, yo lo uso, yo el galactomana lo uso para que me dé una luz cuando tengo los nódulos. Si ya te tienes, si tiene galactomana, me todo. Sí. La compatible. Es decir, porque si a usted le da a un paciente con EPO y le da un galactomana positivo, puede ser colonización. Puede ser colonización. O sea, se debe, por eso aquí, debe tener cambios que sugieran invasión. O sea, que tenga la neumonía, que tenga el derrame, que usted descarta. ¿Cómo es posible que no tenga cambio en te la cobro? ¿Qué? ¿Qué? Que tenga positivo en sangre, pero no haya cambios radiográficos. Sí, se puede haber unos cambios que tú no puedas diferenciar entre los cambios normales del EPOC y galactomana en sangre te obliga. O sea, porque eso está hablando de invasión. Pero ese escenario es muy infrecuente. O sea, cuando tú tienes el galactomana positivo, tarde que temprano vas a tener el cambio radiológico. Porque lo otro que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El galactomana se hace más rápido positivo que la aparición de los cambios radiológicos. Eso se ha descrito muy bien, por ejemplo, en oncomatológicos. Doctor Mucci tiene uno que muestra la curva del tiempo de aparición de elevación de galactomana, lo que es más rápido. Sí, pero en EPOC también puedes tener invasión, o sea, eso está claramente descrito en oncomatología, pero se puede presentar en los otros escenarios. Y hay un escenario donde yo quiero llamar la atención, y es en los pacientes reumatológicos, porque el año pasado he tenido 5 casos. En pacientes reumatológicos de aspergilosis invasiva, además de histoplasma y otras cosas. Eso, porque tiene estrógeno. Entonces, por eso me detengo aquí, porque dosis inmunosupresora de prednisona son 10 miligramos. O sea, no son 50. Pero nosotros creemos que 10 es poco, que debo tener 50. 10 miligramos de prednisona más de una semana o 2 días, eso es inmunosupresión. De pacientes con enfermedades reumáticas también tienen 5 casos confirmados con biopsia pulmonar del Hospital General. Entonces ahí hago otro llamado de atención. O sea, lo vamos a hacer control con la curva de galactomanano porque eso nos muestra la respuesta clínica, porque es directamente proporcional a la cantidad de hongos, porque lo que están midiendo es el galactomanano de la cantidad de hongos que tengo. Entonces, si la curva va bajando, quiere decir que yo clínicamente voy, que el paciente clínicamente está respondiendo. Y lo otro es que hay unos escenarios donde el primer galactomanano es positivo, pero hay 0.56 y uno me mató. O sea, es más de 0.5, pero no es lo que yo esperaba. Cuando yo hago la curva, a veces veo la evolución que termina los 100 y también aspergil. Pues yo recomiendo por lo menos 2 tomas. El problema es que no lo hacen todos los días. Entonces, ¿qué les digo yo? Tomen el suero y guárdenlo, porque el suero se puede guardar. El doctor le puede guardar el suero hasta que se procese. Y el día que se procesa, procesa los 2, usted tiene, va teniendo una curva. Entonces, no es esperar el resultado de uno para hacer el otro. Tomo el del martes y jueves y el viernes que procesen, yo tengo 2 valores de esa semana y tomo decisiones con eso. Y ya es post, entonces ya hay como menor dificultad y bajo el costo para realización del galactomanano. ¿Alguna otra pregunta de aspergilus, chicos? ¿Quiénes son las de urgencia? Cuando uno se consulta antes de empezar la lógica, ¿debo tener el diagnóstico como patológico o no necesario? ¿Cómo? O sea, si está como antibiótica, como piperacina tazobactam. Piperacina tazobactam, o sea, demora para que te dé un valor real. O sea, no me recuerdo exactamente, pero es como entre 7 y 10 días. No recuerdo. Te estoy mintiendo. Pero la piperacina tazobactam te da un galactomanano positivo alto. O sea, una de las maneras de uno como diferenciar si puede ser por el antibiótico o puede ser por el aspergillus, es que son valores, tú dices 6, 5, 4, una cosa así. Cuando tienes aspergilosis invasiva, es raro que tengas un galactomanano tan alto que puedes tener, pero más en oncomatológicos. Son 1, 1.5, o sea, el valor muy elevado te hace pensar que es un falso positivo. Igual usted hace una curva y sigue de cerca la evolución clínica. O sea, tener piperacina tazobactam no es la excusa para no dar el antifúngico.
yo debo colocar el antifúngico, porque el antifúngico temprano cambia la sobrevida del paciente, igual que ustedes tienen claro para antibióticos, es mejor sacarlo, ¿sí? Yo lo coloco y voy haciendo seguimiento y defino cómo progresó radiológicamente, como si no haya otra cosa que pudiera explicar los hallazgos que tiene. O sea, es un galactomano alto, pero no impide que yo inicie el voriconazol. ¿Sí? Lamentablemente en Colombia no tenemos beta de glucano, que es la prueba que se usa para descalar. O sea, que dice, no tiene hongo, saco el antifúngico. No lo tenemos. Entonces, toca es con seguimiento clínico y seguir estudiando el paciente. No solo que pongo el voriconazol y me quedo tranquilo. Cuando me queda una duda, yo sigo haciendo los estudios que corresponden y uso el laboratorio porque pasa que lo tengo. ¿Sí? Es que eso varía. Y el antifúngico también es varía. No se escuchó. Que no se escuchó. Que en aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se le puede dar solo esteroides o antifúngico. O sea, se puede manejar con los dos. Pero yo le doy antifúngico. Corto. Lo que hago son ciclos cortos. Porque en el escenario no comatológico tiendo a cortar todos los tratamientos. Seguimos con criptococosis. Pacientes con VIH siguen en el servicio de urgencia. Pero siempre que tengan VIH con meningitis, es sin meningio. Mira, que esto es bien llamativo, no es la rigidez de nuca, todos los signos meningios característicos de la infección bacteriana, el VIH, aunque no los tenga, debo pensar en criptococosis siempre que ese paciente tenga cefalea. Y el paciente tú lo interrogas y llega consciente, porque a veces no llega consciente, y te manifiesta que tiene cefalea que no mejora a pesar de los analgésicos, o sea, no desaparece. Puede mejorar, pero no desaparece. O sea, igual el paciente con VIH y cualquier síntoma neurológico, yo debo hacer la punción lumbar y dentro de las pruebas que pido, criptococo. Doctor, ¿cómo es que es tu nombre? Diego, ¿qué pruebas tienen para criptococo en el laboratorio? Lo único que manejamos son los pero igual hacen tinta china y hacen antígeno. O sea, hacen todas las cosas. O sea, siempre que tenga el paciente con VIH, hacen las tres cosas. La tinta china, que es súper barata, te hace el diagnóstico en el día. O sea, el mensaje es, si bien en la nueva guía dice que el antígeno va a ser la prueba de oro, la tinta china para nosotros que somos tercer mundo sigue siendo una prueba muy válida. Y para nosotros los micólogos nos gusta, porque además aunque no está claramente escrito, podemos diferenciar por las características de la cápsula como la evolución de esa levadura. ¿Cómo así? A mí me dicen, es que la tinta china sigue positiva, veo levaduras encapsuladas. Y yo, ay, pero mira, salgas o la cápsula está rugosa, esos son criptococos muertos. O sea, eso yo lo puedo ver en el hospital. Y Miguel ya también sabe. Entonces eso, la tinta china para mí sigue siendo válida. Te hace diagnóstico en el día, hoy yo puedo reportar al doctor rápido y poner el tratamiento antifúngico. El cultivo demora, el criptococo que crece más rápido que aspergillus demora. El cultivo, ¿para qué le sirve? Para evaluar sensibilidad, porque en algunos escenarios los pacientes no van bien y presentan resistencia a fluconazol, ¿sí? Hay unos puntos de corte epidemiológico que nos demuestran si son sensibles o resistentes, y en Medellín ya tenemos varios casos. Y en ese escenario tenemos que dar otro azol en la consolidación, que es boriconazol o posaconazol, que él no lo puede decir porque eso no tiene un DIMA, el boriconazol en el sistema nervioso central, pero está claramente descrito en la literatura como alternativa para manejo en pacientes con criptococo resistente a fluco. Entonces hay que hacer la tinta china que rápida, el antígeno, porque el antígeno también es, si lo hacen todos los días rápido, ¿tienes lateral flow o que lo remites? Como se remite se demora. Y el cultivo, porque nos sirve para hacer pruebas de sensibilidad en los escenarios donde vemos que el paciente no anda bien, porque entonces los doctores tienen que llamar a Miguel a que le ponga a que viene el papel, el MIPRES. Bueno, de cripto no quise extenderme como el diagnóstico, sino invitarlos a revisar la guía que hizo una actualización en marzo del 2008 de la OMS de manejo de criptococo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tratamiento para criptococosis? ¿Quiénes son los médicos de urgencia? No, mejor no pregunto por qué. El tratamiento, doctor Fonseca, usted sí. Azatericina más 5-fluocitocina cuando lo tiene, ¿cierto?
o anfotericina más fluconazol cuando no tengo 5-fluocitocina, o anfotericina en monoterapia o fluconazol en monoterapia. ¿Qué dijimos en la primera diapositiva? Damos lo que tenga disponible. No me voy a poner a matarme porque no tengo la 5-fluocitocina aquí. No, pongo lo que tengo en el momento para salvar la vida del paciente. Pero el tratamiento de elección, aunque la jefa me desconfiguró estos cuadros, ¿podemos ampliar un poco? Es anfotericina con 5-fluocitocina. Concentra muy bien en el sistema nervioso central y los dos son fungicidas. Entonces, ¿qué permite tener dos medicamentos fungicidas? Que el tratamiento se acorte a una semana. Este cuadro se supone que iba acá. ¡Una semana! Por eso los estoy invitando a revisar la guía. Todos habían dicho 2 semanas de tratamiento de inducción y luego la consolidación de 8 semanas. Esta guía actualizada con base en un estudio que ya les voy a mostrar, dice acorte a 1 semana porque los 2 fungicidas fueron capaces de controlar el inóculo. Entonces estamos librando de 1 semana de exposición a anfotericina, que es nefrotóxica. Semana de ahorro si estoy usando el liposomal porque es bien costosa cuando no estoy usando desoxicolato. Y menor riesgo de efectos colaterales que no solo son paranenal, ¿sí? Y voy a controlar igual la criptococosis. Entonces, a partir de la fecha, el doctor Miguel va a estar pendiente de que ustedes manden 1 semana cuando uno... Sí, pero está clara una cosa, por ejemplo, en la guía en CDC, las antiguas, ellos te ponían sí o sí a una punción lumbar de postre. Sí, ya no hacemos la punción, ya con el seguimiento clínico estamos haciendo. Porque el CDC... Yo siempre les digo ahí al Hospital General, nosotros no estamos en el Mass General, estamos en el Hospital General de Medellín, no en el Massachusetts General Hospital. Ellos hacen función de control y hacen antígeno cuantitativo y cultivo, ¿sí? Entonces ellos tienen todas las herramientas para decir, listo, está mejorando con Solid. Pero nosotros hacemos antígeno cuantitativo muy raro. La prueba de INI que yo la estoy usando en el general, ya no la estoy haciendo cuantitativa porque no me ha dado... una correlación clara entre el paciente está bien y el antígeno súper alto. Entonces yo dije, no me voy a complicar más con esto, con Solido. Y el cultivo sí te hace pensar en el tema de resistencia, pero como ustedes lo tienen desde el principio, que él lo va a guardar, ustedes van a hacer pruebas de sensibilidad cuando le falle. Lo ideal es hacer la punción, pero yo particularmente no la estamos haciendo, la mayoría. A menos que tú veas que vaya para clínica. Por eso, y cultivas y buscas la resistencia, porque hay otro escenario que yo tuve 2 casos, heteroresistencia. Pacientes que tenían 2 cepas, una sensible y una resistente. Mejoraba la sensible y después crecía la resistente y el paciente ¡pum! Recaía. Punción, cultivo, antígeno y consolidación. Si lo tenía en consolidación, vuelvo a poner anfotericina. Pero usted con 1 semana, este estudio fue perfectamente diseñado. El fluconazol igual sigue siendo el tratamiento de consolidación. Este estudio fue el que se hizo en África, pero por un grupo de Inglaterra, metodológicamente perfectamente diseñado, prospectivo, o sea, que hay una evidencia sólida de que 1 semana era suficiente. Entonces, el mensaje aquí en Criptococo es, piensa en cripto en todo paciente con VIH en cefalea, tratamiento, pero por 1 semana de inducción, porque la exposición a efectos secundarios es demasiado alta. ¿Alguna paciente de la especie? Criptococo. Con GATI. Sí, más incluso de inmunocompetencia. Está hecho este para criptococo de forma básica. Igual el tratamiento es igual para los dos, o sea, independientemente de la especie, el tratamiento es igual, las formas pulmonares, sobre todo, que es lo que hace GATI más que en el cerebro, el tratamiento es igual. Y seguimos haciendo la función lumbar para el seguimiento de la presión de apertura. Eso sí, o sea, cuando usted tiene presión apertura alta, el tratamiento son punciones diarias, ¿sí? Cuando usted ya lleva más 10 días, como es un caso que tengo en este momento, y no mejora la presión de apertura, ahí sí coloca la derivación. Pero la idea es no colocar la derivación porque se pega el criptococo de la derivación igual y genera más problemas. Con la poción va a tener. La sertralina es uno de es un medicamento que en la nueva guía API que va a salir publicada, ya está, no lo coloqué porque se hacía muy largo.
ya está escrita dentro del panel de antifúngicos con actividad anticriptococo, pero es para adicionar, no es que me haga ningún cambio extraño ahora a manejar con criptococos y con sertralina, me muero. O sea, no, si está, de hecho, la nueva guía API, que apenas se va a distribuir como en un mes y medio, porque yo de la, tuve acceso a ese capítulo, sale dentro del panel de como de nuevos antifúngicos, porque como es otro uso, porque las sertralinas pues para enfermedades mentales. Pero es adición. Bueno, pues, histoplasmosis igual, sobre todo en pacientes con VIH. Pero el tema es que histoplasmosis diseminada, aunque principalmente se genera en pacientes con VIH, en otros escenarios de inmunosupresión también hay que pensar en histoplasmosis. O sea, ¿por qué? Porque acá en los pacientes reumatológicos que tienen anti-TNF, porque el TNF es el que hace el granuloma, que encierra todo esto, todo favorece que se produzca en esos pacientes tuberculosis, para que se produzca histoplasmosis, porque el tema es de ruptura de ese granuloma, ¿sí? No tengo TNF que me ayude a formar el granuloma y contener el hongo, la micobacteria, reactivo la enfermedad, o la desarrollo cuando me expongo. Entonces, pacientes con anti-TNF como adalimumab, Enbrel, o sea, estos pacientes están en riesgo de tener histoplasmosis, e inclusive en otros escenarios de inmunosupresión no anti-TNF. O sea, que cuando usted tenga un ganglio, porque muchos son enfermedades ganglionares, saque ese ganglio completo. No se pongan a estar haciendo punción aspiración. Saquen el ganglio completo, mitad para la patología, mitad para el doctor en el laboratorio. Porque se hacen los estudios de micro directo para bacterias, micobacterias y hongos, es lo correcto en cualquier escenario de inmunosupresión. Y patología a veces tiene la capacidad de mostrarnos con tinciones especiales, y hay levaduras o hifas que no vemos en los cultivos porque la sensibilidad no es del 100%. Entonces, adenopatía de inmunosuprimido, porque histoplasmosis hace formas pulmonares, pero sobre todo reactivan como en formas extrapulmonares. El llamado a atención es a pensar en otros pacientes que no sean VIH. Y en VIH, si tienen los CD4 bajísimos, 50, ¿sabe que nosotros nos llegan de 2 CD4, 10, 15, 30 CD4? No puede distinguir usted una histoplasmosis de una tuberculosis. Hepatoesplenomegalia, compromiso intestinal, ulceras intestinales, compromiso pulmonar, inflamación granulomatosa, clínicamente no la puede distinguir. Y el llamado a atención es que tengo un análisis de 12 años del Hospital Amarillo y de 126 pacientes, 25 tenían histoplasmosis y tuberculosis. Y cuando, como yo lo hice, fue retrospectivo, cuando fui a las historias, pacientes que se mueren de tuberculosis en tratamiento, y después veo yo que haya cultivo positivo para histoplasma. Confirmé el 25% de los casos que tenían las dos. Lo que me llamó la atención en ese grupo de pacientes que tenían árbol en gemación, casi todos. No todos tenían compromiso hepatoesplénico y varios tenían úlceras intestinales. Entonces, no se queden tranquilos solo cuando hagan el diagnóstico de tuberculosis, porque se hace más rápido cuando el paciente tenga riesgo de tener histoplasmosis, sobre todo en CD4 menores de 50. Por eso el examen es para todo. Directo y cultivo para bacterias, micobacterias y hongos. Y estoy pendiente de esos resultados. Que no sea nada más pendiente cultivo, y cuando llamo al laboratorio, no, doctor, es que la muestra nunca llegó. O sea, lo primero que hay que hacer es validar que la muestra llegó y estar atentos al resultado. Y usted alertar el código rojo, o sea, esos son resultados críticos inmediatamente. Las pruebas de diagnóstico en antígeno urinario, ¿están remitiendo? Sí. Antígeno urinario, serología para hongos, que tiene menor sensibilidad, pero igual se usa porque los estudios demuestran que una mezcla de exámenes es lo que hace, pues, el diagnóstico. Pruebas moleculares, aquí hay PCR, sanidades específicas de la CIP y el directo, porque es que con un GIENSE, las tensiones especiales de ustedes, los chiquitos intracelulares, yo le hago el diagnóstico de usted plasma rápido. Lo que es el antígeno, la toma la muestra, porque alguna vez es ahí. Ah, sí, lo mejor es tener un infectólogo en el auditorio. Bueno, el antígeno se debe tomar idealmente a la primera hora de la mañana, ¿cierto? Como el paciente llega críticamente enfermo, los médicos de urgencia le ponen la fotericina. Cualquier antifúngico negativiza la prueba con 24 horas de tratamiento. Entonces, si usted cree que
¿Qué necesitan los médicos que trabajan en urgencias? ¿Qué puede ser histoplasma? Pide el tarrito de orina, guarda la orina el doctor, que puede durar hasta 15 días guardada, mientras resuelven el tema del no PDS, que las doctoras autoricen, no sé qué, y le pone el antifúngico, porque usted no puede retrasar el antifúngico. Pero si toma el antígeno a los 3 días que ya da el permiso y ya tiene antifúngico, así sea fluconazol que le dio para la candidiasis oral, chao, la sensibilidad se pierde. El antígeno es negativo si el paciente tenga histoplasma. Muy buena pregunta, Miguel. Entonces es bien interesante eso. Entonces guarden la orina 15 días en la refrigera, no congelada, mientras resuelven el trámite administrativo, porque tampoco nos interesa que se nos quiebre la química. El tratamiento es el mismo de siempre, eso no ha cambiado. Amfotericina, liposomal, consolidación con itraconazol. Y cuando no tengo liposomal por el tema de costo o que el paciente no tenga falla renal, puedo darle desoxicolato a la dosis segura, que es 0.7:1, consolidación 2 semanas. Y aquí hago un llamado de atención con la carga, que eso también me dijo el doctor Miguel. Itraconazol requiere dosis de carga, ¿cierto? 3 veces al día durante 3 días y luego queda 2 veces al día. Pues yo no voy a esperar a que se acabe la amfotericina para iniciar el itraconazol. Particularmente yo lo inicio al día 7 por ahí. Porque si hace para final el paciente, ya está con dosis de carga de itra. O cuando termine el día 14 de amfotericina, ya el paciente tiene niveles adecuados de itraconazol. Entonces, iniciarlo antes, para que el nivel sanguíneo sea suficiente a la hora de suspender el medicamento fungicida. Recordar que todos los medicamentos antifúngicos tienen efectos secundarios. Esta presentación les queda, entonces ahí lo pueden repasar. Todos, absolutamente todos, no solo de difusión cardíaca, la amfotericina, el QT prolongado con voriconazol, hepatotoxicidad, equinocandinas, azoles, amfotericina, riñón, amfotericina, el estómago, los azoles, mielotoxicidad, amfotericina es una mielotoxicidad que ustedes no se la imaginan. Entonces, el mensaje de esta diapositiva, ¿cuál es? Evaluar siempre toxicidades. Entonces, la invitación es a que revisen su ADMG cuando vayan a prescribir cualquiera de las aplicaciones que tengan en el celular, que el celular es para tener más que Facebook, WhatsApp, Instagram, o sea, las aplicaciones médicas son valiosas, y revisar qué debo estudiar. Si voy a dar amfotericina, hago semanalmente un hemograma, creatinina diario, porque esto no se lo van a aprender, sino que a la hora de prescribir, definir creatinina, hemograma, porque les cuento una anécdota. Paciente el año pasado con histoplasmosis, le dimos amfotericina liposomal, hice paro cardíaco. Pasó la unidad, seguía con amfotericina liposomal. Entonces me dice a mí el cardiólogo, un día, esa amfotericina sí es segura, no había que quitárselo, yo claro. No es que me dijeron que era liposomal, no. El liposoma envuelve la amfotericina y lo que hace es que no tenga contacto con el túbulo renal para que no le falla renal. Pero el liposoma no protege del contacto con algunas otras células del cuerpo para la toxicidad. O sea, es menor porque está encapsulado, pero igual los efectos secundarios todos se presentan, los mismos que amfotericina desoxicolato. Además, hay amfotericina libre que no está en liposomas en la presentación. Entonces, 3 paros cardíacos hizo el paciente, una arritmia letal y murió. ¿Por qué? Porque no se le suspendió la amfotericina. Entonces el mensaje es, revise lo que está mandando, no se lo ponga en memoria, que no merece la pena. Y para terminar, dosis de carga. Recuerde, amfotericina no requiere dosis de carga, usted pone su misma dosis de principio a fin. Equinocandinas requiere dosis de carga, la mayoría. Fluconazol también requiere dosis de carga, que nunca me colocan la dosis de carga del fluconazol. Fluocitocina no requiere. Voriconazol sí requiere. Pues, ¿cuál requiere dosis de carga? Amfotericina, micafungina que no tenemos, y fluocitocina. Lo demás, todo requiere dosis de carga. Un segundo. El mensaje aquí es, revise siempre la dosis cuando vaya a prescribir. Siempre, no se la prenda. Revisen la dosis y revisen los efectos secundarios. Para que las aclare también, en cuanto a la amfotericina, nosotros tenemos aquí una innovadora, ¿no? Que la dosis de 3 a 5, porque hay otras amfotericinas que dicen que son liposomales y la dosis cambia. Por ejemplo, esas otras, si le damos esa dosis, nos matamos al paciente. Entonces, hay muchos médicos que trabajan en otras instituciones y puede que no tengan. Hay una amfotericina que me reservó el nombre, que hay que sonicarla. En el proceso de sonificación no hay homogenización, entonces no todo queda encapsulado. Y la dosis es hasta 3 miligramos.
Igual se presentan efectos secundarios en esos pacientes porque no se produce bien el encapsulamiento del liposoma, es lo que Miguel quiere resaltar. Uno le da ya se me acabó el tiempo. Uno dice que le está dando otra marca, entonces la dosita. Listo. Bueno, el espectro antifúngico, miren que para cándida todo funciona, para criptococa no funcionan las equinocandinas porque no tienen el blanco en la pared, para aspergillus no funciona fluconazol porque alguna vez me dijeron eso, fusarium es el más difícil de manejar y mucor solo le funciona la amfotericina y sabuconazol y posaconazol. Siempre debe haber interacciones medicamentosas. Te vamos a terminar, jefe, tranquila. Es que me dijo que ya se me acabó el tiempo. Que me emociono cuando empiezo a hablar. Rifampicina. Inducción enzimática con boriconazol. Contraindicado. Por ejemplo. Y rifampicina también con casco. Tuve un paciente que tenía tuberculosis y me hizo una colección por cándida que tocaba tratarla con la quinocandina mientras tenía controlada pues el foco para poder descalar. Me tocó darle que anula, porque interactuaba con la rifampicina. Yo no iba a modificar el tratamiento de tuberculosis por un esquema de antifúngico que me va a durar 2 semanas, ¿cierto? Entonces, siempre revisar interacciones, porque miren estos medicamentos que son algunos muy raros, pero otros comunes, como es rifampicina para nosotros, fenitoína, el omeprazol que disminuye la absorción de algunos. Entonces, esto es un pantallazo de uno de los programas de interacciones. Entonces, siempre revisar dosis, efectos secundarios e interacciones medicamentosas. Juicio clínico y prudencia. No es que después de esta charla empiezan a mandar un montón de quinocandinas donde no corresponden, espectros elevados donde no corresponden, descalar, como decía el doctor Miguel, la tendencia es a que usemos el corazón el día 7 para proteger las equinocandinas. Las guías no son camisas de fuerza, lo que tenemos que hacer es análisis individual del paciente. Ustedes tienen la capacidad de trabajar en equipo y decidir en conjunto qué van a hacer con su infectólogo, y si no me ponen la queja a mí que yo me encargue. Y tratamiento temprano aún en ausencia de pruebas diagnósticas. Esto es lo que les venía diciendo. Las pruebas diagnósticas de nuevo son demoradas. O sea, la clínica es fundamental. Usted pone el antifúngico y lo saca cuando dicen no tengo. Porque se le mueve el paciente y se pone a esperar la prueba confirmatoria. Igual que hace con los antibióticos. Usted llega con fiebre, que es lo primero que hace. Antibiótico hasta que con dedo no me lo pone en banco hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, incluir a los pacientes inmunosuprimidos es eso. Factores de riesgo y sospecha clínica hay que evaluar y tenerla siempre presente a la hora de pensar en infecciones públicas. Muchas gracias. Preguntas de allá, no me pueden preguntar. Preguntas. Esto porque para no hablar con el paciente, para no hablar con el curso, porque otro me han rechazado muestras para abordar. Perdón, ¿qué tipo de líquido se para las cosas, yo más abordar, especialmente para eso, para evitar falsos, para evitar cuestionamiento de otras cosas, y se rechazan. Pero es que hay unas pruebas que tienen que ser la por ejemplo, cuando uno tiene fila RAM, la PL tiene que haber sido hecha en un tiempo muy corto, si no, no funciona. Ah, pero eso sí lo pueden guardar. Entonces, por lo digo, porque me ha pasado que uno no se puede guardar. No, por lo general nosotros guardamos contramuestras. Cuando no hay contramuestras es porque la muestra que mandaron fue insuficiente o no quedó de todo lo que las pruebas que hay, porque ya se permiten para probar más los cultivos, más todo lo de... No alcanza. No alcanza. No, lo digo porque me han pasado, sacó literalmente una etiqueta en la biología o lo que y digo, oiga, guarden, no se puede, entonces no se puede. Pero entonces les invito a que hagan una revisión
para que el doctor le diga que se puede guardar y que no, porque yo sí sé que todo no se puede guardar. De la prueba que se va a hacer, hay una que necesita que la muestra sea fresca, que no se haya contaminado. Pero o sea, en general siempre tenemos contra. Y a veces no alcanza, soy testigo de que a veces no alcanza. Pero lo revisamos, doctor Pedro, no hay ningún problema. Se hace una reunión y va a hacer la comunicación. Bueno, los invitamos a todos a dirigirse al www.menti.com desde sus celulares, por favor. Saquen sus celulares, por usted, favor. Usted. ¿El qué? Examen, examen. Examen, usted véala. No la había visto. Ya está conmigo la María. ¿25 preguntas? No, mentira. 5. 5, sí. 5. El código es 348508. 348508. Muy larga, no. No, formadora. No estábamos enfocando. No, muy larga la charla. 348508. No te cansas de tenerme el auto. De mi miedo. Eso es. Está fácil. Cuando se hace una práctica, se solo habrá cuatro conectados. ¿Dónde están? No está conectado. ¿Qué calidad de datos? Están conectados. Ya están conectados. Ya contestaron. Ya contestaron. Sí, precursos. ¿Listo? Bueno, ahí la pregunta: ¿cuál es el medicamento de elección para la cantidad de desinvasivo? Allá todos contestaron, equinomatías. Correcto. Dale. Ay. No, aquí ya. Eso, esa es la respuesta correcta. Pero que tengo un miedo aquí. Va a conectar, pero no tenía aquí. Dale, que está aquí. Eso, ¿cuál es el factor de riesgo para esclerosis? ¿Cuál es? Ya va, ya va. No se puede leer. No, pero, pero los celulares sí. Los celulares sí, claramente. Que eso es como la página. Todos. Explota el botón. No, las mujeres. Ay, ¿quieres decir algo? Todas las anteriores para dar claridad. Los siguientes antipúrbicos requieren dosis de calor, ¿cierto? ¿Cuál no requiere dosis de carga de acuerdo a lo que nos explicó la doctora Gil? 7.174 segundos por respuesta. 10 segundos.
Ay, mira esos tres. ¿Quién es el que tiene? Para estos tres. O sea, en la diapositiva les decía, es muy importante que le das y te carga tu corazón, que nunca la dan. Ahí les digo. Y después ya la dosis de mantenimiento según la infección. En infecciones pues invasivas. Entonces siempre para esos tres fluconazol requiere dosis de carga. Y le tiran porque listo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es el examen para el diagnóstico de histoplasmosis? Pero ahí lo pueden ver en sus celulares. Antígeno urinario, serología para hongos, directo cultivo, patología, pruebas moleculares o todas las anteriores. Sí, lo pueden contestar desde ahí, no hay ningún problema. Bueno, eran todas las anteriores. Ah, pero es que se puede, es como un bajón de luz. Sí, sí, pero sí, no, eran todas las anteriores, o sea, la prueba rápida es el antígeno, el cultivo siempre hay que hacerlo. Pero se cayó el mentimeter. La patología es el antígeno, o sea, todas son pruebas diagnósticas. Pero lo de rutina es como el antígeno. Igual el cultivo de la muestra que ustedes tengan. No sé, ¿sabes? Sí, me tiene que meter. ¿Y tú, por ejemplo, si hay, por ejemplo, mira, a ver si te da el siguiente, por favor. Se le confirmó un salmonella. Le dijo su síntoma y mejoró. El paciente se fue, visto por este pecho. Cuando me llaman tanto, mira que era el
nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us, nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us. Nothing around us.